onda, Timis. Bienvenidos a The Forest. Día número 29. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, planeado tengo para hoy, primero que nada, una ruta de escape, o mejor dicho, no una ruta de escape, sino una plataforma de este lado, porque he estado teniendo bastantes problemas con los caníbales de este lado. Han estado atacando demasiado y no me he logrado defender de la manera, de la mejor manera. He estado siendo atacado, bueno, he estado siendo, se ha incurado este pedo. Lo que ha causado que sufra muchas lesiones. Fallé miserablemente. Y ese güey ya corrió. Vamos a ver, una resortera. Resortera, por favor. Gracias. ¡Ay! Sí le di. Sufro lesiones y el problema de esas lesiones es que necesito agua. ¿Por qué agua? Porque necesito darme un regaderazo rápido. Si no, corro peligro. Déjenme poner una trampa aquí. Corro peligro de sufrir una. Una infección, perdón. Entonces, por lo mismo, he estado teniendo. Cada vez que soy atacado, tengo que estar corriendo hacia. Hacia el otro lado de la base. Correr hacia donde está. La plataforma con la cuerda para poder subir rápidamente a ese lado. Me aviento al mar. Y de esa manera. Ah, chinga, no me he dado cuenta. De esa manera, pues ya tengo una pequeña protección contra la infección. Digo, pequeña y lenta porque pues, en realidad tengo que ahorrar bastante y correr hasta el otro lado. Pero bueno, digo, hay maneras de solucionarlo. Entonces ahorita me voy a dedicar a hacer eso. Vamos a conseguir. ¿Cómo se llama la plataforma? Entonces, para que no se preocupen. ¿Qué más? Ah, bueno, si no vieron el video de ¿cómo se llama aquella soncera? Sí, del American Truck Simulator. Ese ya me presenté oficialmente, ya tengo cara. Ya tengo planes, que sí cumplí al fin, de hacer emisiones, transmisiones de Twitch los sábados. Probablemente sea sábado, viernes por la noche, sábado de la mañana, depende de lo que sea a lo mejor. Porque sí quiero jugar un poquito más de American Truck Simulator. Entonces, sábados por la mañana se puso chido. Uno de los pichones se unieron al. El Adrian y Danny se unieron a la transmisión. Estuvimos platicando un ratillo. Estuvo todo tranqui. Dani me pasó unas listas de música de. ¿Cómo se llama? Para camionero. y pues ya en eso así nos. Digo, todo valió la pena. Vamos a ver, aquí nada más de este lado. Lo quiero poner. Está demasiado separado ese problema de aquí. Necesito que dé directo al agua. A mí me gusta. No, ahí no me gusta. ¿Dónde la pongo? ¿Qué puedo hacer? Me puedo aventar aquí al agua. El chiste es tener una manera sencilla y rápida de regresar. Entonces puedo ponerla aquí abajo. No te vayas a matar. Puedo ponerla aquí a esta altura, lo cual no causaría ningún problema. Perfecto, necesito 17 troncos. Voy a ir por el carrito y vamos a empezar a talar. La fábrica de conejos sigue en proceso. Como no he conseguido la parte de abajo completa, no he empezado a traer las jaulas encima. Entonces por eso sigue medio vacía. No he terminado, mejor dicho. Planeo terminarlo, se los juro. Pero por mientras está en camino. Vamos a empezar a talar. Otra cosa, si ven que estoy haciendo cosas rápido. Por ejemplo, de que ahorita la jaula que la trampa que hice de conejos se creó muy rápido. Es porque creé varias macros para el teclado y para el mouse. Entonces cada vez, por ejemplo, ahorita enlacé la tecla E también a mi botón F3. Y le puse una pequeña macro para que
Se repita la acción cada vez que le deje picado, entonces cada milisegundo repite la acción rápidamente el comando. Y por eso se ve que estoy haciendo rápido, digo. No es nada, no estoy jugando con mods o cualquier soncera, entonces para que no se preocupen por eso. Entonces aquí, igual por ejemplo aquí, no estoy dándole clic al mouse, nada más aplico la tecla F1. Y en automático cada segundo o cada medio segundo, es como si yo diera un clic al mouse. Entonces, una, se vuelve mejor para mí, se vuelve menos repetitivo la acción. Y dos, no tengo que gastar tantos. Bueno, no tengo que estar dando botonazos. Vale la pena al final de cuentas poder automatizarlo. No me acuerdo si ya les había dicho si bueno, el sistema que uso o los teclados y. El teclado de mouse que uso ahorita tengo de mouse un G602 y el teclado que es ya ni me acuerdo, G400 algo. Y los audífonos que tengo que también son. No, son G400 y creo que el teclado es G900. Los tres de Logitech, entonces prácticamente los puedo controlar al mismo tiempo. Tengo que, no necesito estar consiguiendo software diferente. Lo cual es una ventaja, puedo el software de Logitech de juegos hace todo por mí, entonces vale la pena. Vamos a dejar esto allá. Y la ventaja es que conseguí cuerdas, entonces también por ese lado no voy a batallar. Vamos a dejarte aquí porque no quiero tragedias. ¡No! Quiero esas tragedias. Otra vez. Es en serio. ¡Ah! ¿Por qué otra vez? A la balsa. Bueno, al menos tenemos el plan de rescate y ya está implementado y no hay falla. Ahora tengo que crear otro carrito para sacar todas las cosas de allá. Digo, al menos no hay falla, todavía es del día. Tengo mi balsa. Ah, pues es cierto, tengo mi. Yo, lo que molesta es que no está detectando eso. Vamos a ponernos nuestro tanque de aire y a nadar. Ahora sí, ya no me tengo que estar preocupando. Ah, qué chido se ve la sombra. Hay que sacar todo de aquí. Y hay que cambiar la bandera a blanco para no tener que verla. Listo. ¿Dónde quedaron los troncos? Aquí quedaron. No sé si mejoraron el agua, se ve más chido. Ahí está. Ah, me caga. A lo mejor necesito crear un necesario. Debía haber creado una más grande. Vamos a caminar contra la plataforma para movernos hacia los troncos sin tener que activarla. Listo, vamos a acercarnos. A ver, vamos para otro lado. Así, acá.
Ya tengo set. Ah, shit. Y me van a faltar tres troncos, aparte de un carrito completo. Ok, vamos a subirnos por acá. Sé con madre, no sé si cambiaron algo, pero... Digo, no vi una actualización nueva. ¿Quién sabe? Luego debo de ir a explorar esas islitas también a ver qué hay. Me encanta mi cabañita en la... En la colina. Está chida. Me quedo bien, me quedo bien. Dejándose de cosas está respetable. Ok, aquí no la voy a regar. Debo bajarme antes y colgarme aquí. Perfecto. Súbete y vámonos. Ah, tengo rato de no darme vuelta por una caverna. Creo que son dos capítulos ya. No sé, a lo mejor... Bueno, este carrito de piedras hay que llevarlo hacia el otro lado. Porque de aquel lado es donde estaba construyendo todo esto. Vi, a lo mejor le doy la madre a esta sección de escaleras. Porque vi una manera más sencilla. Bueno, no más sencilla, pero sí un poquito más un poco mejor de cómo medir las alturas y hacer las escaleras o los escalones de la mejor manera. Ahorita yo lo hice al tanteo, iba poniendo las alturas así como yo pensaba que quedan de la mejor manera. Pero hay una mejor manera de hacerlo a base de paredes de piedra. Como la pared de piedra tiene una altura predeterminada, entonces ya no estás batallando. Y tengo entendido que vale la pena. Vale la pena. Vamos a ver aquí. De este lado ya están todas. Me faltan 7 piedras. Vamos a ver. 9 y 10. Y hay que ir hacia el otro lado. De este lado hay más conejos. No sé si es porque hay más árboles o no. Pero bueno, por eso puse la trampa al otro lado. Entonces vamos a ver aquí esto. Y me faltan... Faltan 5 palitos, bueno, 5 troncos, no sé por qué. Y una piedra más. Listo. Ya tengo la piedra, ya tengo todo. Perfecto. Ya acabemos las paredes. En teoría, ahora sí voy a obligar a los caníbales a que intenten atacar por las trampas. Digo, es teoría, a lo mejor no funciona. Probablemente no funcione, pero... al menos es un poquito más intentar a obligar a la computadora a seguir un camino de menor resistencia, probablemente. A ver, comando de calorías, comidas, es fresco. Sí, eso también tengo que estar poniendo atención de que las calorías... O debo hacer al menos 3000 calorías o 2000 y cacho para hacer como que un poquito más, por ejemplo, y mantener el más o menos el mismo nivel para que no aumente de peso. Por ejemplo, ahorita la fuerza está en 28, de hecho está con madre. Al menos por ese lado no debemos batallar. Aquí creo que ya un tronco se cayó al agua. No. Perfecto, me quito el tanque. No lo ocupo en este momento. Vamos a hacer esto para acá. Vamos a poner esto que caiga para allá. Allá que queden de aquel lado. Según yo me faltan 4, porque sí que me faltan 5. Bueno, me faltarían 2 ahora. Ahorita los llevo. A la madre. Cumplió su cometido. Vamos a ver cuál árbol le doy en la madre. Más a ti. Tú te ves bien. Sirve que tengo que dormir y poder crear... Bueno, que se regeneren los árboles, que se regenere todas las cosas que faltan. Y todavía debemos explorar más de la isla. Creo que la vez pasada conseguimos otras piezas. Tenemos la parte 2 y la parte 3 de la pistola. Necesitamos conseguir más, ver dónde hay más balas, conseguir más fotos para ver dónde chingados se supone que están. Entonces, vale la pena. Vamos a ver. Ahí están los dos troncos. De este lado hay que poner esto aquí.
Ah, sí, faltaban 5. No me fijé, no me di cuenta. De conejos, ¿cómo ando? 2, 4. Ah, nada más hay 4. Porque el genio de Yo se le ocurrió picarle mientras está pegado aquí y perdimos otros 2. Sí, porque en ese nivel de inteligencia me manejo. Ya lo saben. Ok. Listo. Ahí. Y falta esta aquí. Ah, pues bueno, ¿qué más noticias les tengo? Igual ya saben, como les digo, si quieren reunirse a jugar, nada más avísenme. Se puso chido. Bueno, me gustó. No, no pensé que me fuera a gustar tanto el Twitch. Sí me gustó el. Me pongo. Bueno, sentía que iba a estar más nervioso por el tipo de actividad. Que es. Vamos a ver si queda a la altura que la quiero. Sí, el tipo de actividad que no estoy acostumbrado a hacer eso de presentador en vivo o cualquier estupidez. Y luego también fue con, ya también igual con la cámara, me tengo que estar acostumbrando poco a poco. Y perfecto, eso ya quedó. Me tengo que estar acostumbrando poco a poco a trabajar un poquito más de ese estilo. Digo, al final de cuentas todo depende de la confianza que tengas en ti mismo. Ah, sí, de hecho sí. Hasta parece plática de motivación personal, pero digo, depende de ti 100%. Entonces digo, valió la pena. Vale la pena en realidad. Vamos a poner esto en el carrito para dejarlo guardado aquí. Y vamos a ver qué puedo ir a hacer ahora. Agua. Quedé de ir a ver la. Esas tres ya están. Esos tres juegos ya los visitamos. Necesito ir al ancla, ver qué hay por allá. El yate está ahí en esa cueva, en esa península que está ahí en esa partecita. Ya lo visitamos. Descubrí que la cabeza de tiburón la puedes romper y crear un trofeo. Así que vamos por eso. Vamos por la cabeza de tiburón. Vamos a crearnos un trofeo para la casa. Vamos caminando hacia allá. Vamos a ver qué más puede haber aquí. No, no, aquí no hay nada. Sirve también es que veo si hay venados que cazar para conseguir más carne, porque ahorita tengo nada más el conejo. Que estaba viendo también. Ah, bueno, si juegan el. Ah, ahí estás. Me asustaste. ¿Te mato? ¿No te mato? Nah, huiste. Perdón. Hay un jugador que vi hace poco que se llama Farket. Él es de habla en inglés. Él está mostrando una aplicación que un batillo creó para el wiki del juego. Donde se mostraba así como que los. Carne. No sé, me voy a llevar esto. Donde estaba mostrando lo que son las. Ah, mira, hay otro venado. Los caldos. Las. No caldos. Puede ser ahora unas sopas con una olla y una fogata. Y puede ser varias recetas diferentes. Y en base a lo que pongas en la receta, va a tener diferentes resultados de salud. Entonces, por ejemplo, creo que hay una que es balanceada, que es pones uno de carne, uno de una hierba y un hongo. Y eso te da una receta balanceada, te aumenta toda la estamina y todo al mismo tiempo, todo al mismo nivel, y ya no batallas con eso. Vamos a poner aquí otro más en esta sección. Y hay diferentes, también hay otras que te aumentan más la salud. Diferentes tipos de recetas logran diferentes tipos de acciones, entonces vale la pena. También más o menos te dice cómo hacer. Vamos a ver, raw dried, raw, dried, raw. Aquí está. Esto todo es aquí. No sé, no es uno más de carne, por eso que lo ocupo. Entonces diferente tipo de. Ouch. Dependiendo del tipo de receta es el resultado que vas a obtener. Vale la pena. No me acuerdo el nombre de la receta. Se las voy a poner abajo en la descripción del nombre de la aplicación. Y le voy a dar el link del video para que,
si tienen ganas se metan y puedan darle una mirada de lo que le estoy diciendo. Ya en base a eso, pues ya deciden si vale la pena o no. Parece es una aplicación a iOS y Android. Y no, dependiendo de cómo la controles, también te dice que, bueno, el tipo de mejoras que les puedes hacer a las armas para que sean más rápidas y más fuertes. De hecho, por ejemplo, creo que eran 18 y 12. Bueno, luego me meto mejor a explicar esa parte de las armas y las mejoras que puede hacer. Por ejemplo, bueno, vamos a hacerlo de una vez. Voy a tomar el hacha, voy a tomar el zap y, por ejemplo, voy a tomar una pluma. Esto ayuda a que mejore la velocidad del hacha y puede tener hasta cierta cantidad de mejoras, que son 30. Por ejemplo, puedo poner 30 plumas y voy a estar mejorando las características de la velocidad. Por ejemplo, ahí van 4. Y luego las quiero poner de este lado. 2, 3. Van 8. Y vamos a poner 3 más. 1, 2, 3. Y ahí es un poquito más rápido el hacha, pero hace menos daño. Después, si yo junto, en lugar de eso, junto alcohol, puedo hacer cristales de vidrio y los puedo agregar para que también haga más daño. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y... No me acuerdo, creo que vamos a poner aquí uno más, 18 por mientras. Entonces ahí trae 18 cristales y 11 plumas. Esta es la cantidad, tú puedes llenarla hasta acá. Y es el máximo de cosas que le puedes agregar a la al hacha, por ejemplo, en este caso, o cualquier arma. Y ahorita, por ejemplo, es un arma diferente porque ya las estadísticas ya muestran que hace más daño y es un poquito más rápida que la arma estándar. También otra vez, por ejemplo, si agregas más daño, reduces la velocidad de ataque. Si agregas más velocidad, reduces el daño que puede hacer. Entonces es como que por eso necesitas mantenerlo en balance para que no afectes o puedas obtener lo mejor de ambos mundos, la mejor velocidad junto con el mayor ataque que puede hacer. Digo, ahí en el video de Farkit les voy a poner que es más o menos ahí cuánto es el número que ustedes deben de colocar. Y ya en base a ese número ustedes pueden diseñar la mejor arma que quieran. Por ejemplo, esta es un poquito ya más fuerte, como les digo, y un poquito más rápida que lo que es la estándar. Ya es a lo mejor ahorita digo, no tengo manera de mostrárselos, pero bueno. De este lado vamos a cruzar hacia allá porque de aquel lado es donde está el tiburón, el cuerpo de tiburón y el ancla. El capítulo pasado nos quedamos en el árbol, en ese árbol. Nada más llegamos hasta ahí. Este capítulo lamentablemente ha sido más de estar construyendo y terminar de arreglar la base que lo que hemos hecho de diferente de explorar. Ya el próximo capítulo espero poder explorar un poquito más de cuevas, las cuevas que siguen un poquito que están hacia el norte. No se preocupen, voy a hacer esa búsqueda entre capítulos para que no se chuten a mí. No se chuten el verme perdido entre el bosque intentando encontrar el lugar ideal. Ya cuando lo encuentre me regreso a la base para que sepan más o menos ubicarse desde el punto de vista de donde están. Digo, si están jugando el mismo tiempo que yo, y están creando su base y más o menos hicieron lo mismo que yo, va a poder basarnos desde ese punto en adelante. Aquí voy a llegar al ancla que está. Ahí está, mira. No parece haber nada más. Ah, ahí está el cuerpo de tiburón. Perfecto. Unas monas blancas. Vamos a ver qué encontramos aquí.
Otra tina vacía la tengo yo. ¿Sí no está vacía? ¿Está llena? No, está llena, pero con agua contaminada. Esta la voy a usar por después. Cinta, la ocupo. Save the forest. Salva el forest. De este lado, vamos a ver aquí piedras, alcohol. ¿Qué más ocupo? Bueno, ahí está el ancla. Y vamos a darle la madre al cuerpo del tiburón para a partir de ahí crear el trofeo. Y esto me explicó Dani. Nada más hay que darle unos buenos hachazos hasta que se separe. Listo, se separó y ya tenemos el tiburón. Esto lo voy a poner. Perdón. Eso lo vamos a poner pegado en la casa. Lo voy a poner. Ya tengo un lugar que yo quiero para él, que es encima de la chimenea. A ver cómo ando de calorías. Ya no me fijé. Ahorita que me estoy viendo que tengo hambre. 1400 y 1600. Y necesito más. Más carne ahora sí. Ven tú conmigo. Y vámonos de regreso. Allá hay mutantes. Vamos a apagar la. Vamos a apagar el. Ah, perdón, es que tuve. ¡Ay, güey! Me hice daño. Tenía público aquí presente y vio el desmadre en la cabeza. Ay, perdón. Vamos a poner el encendedor para llegar a la base sin ser vistos. La lluvia no está haciendo que nos dé frío, pero nos vemos ahorita en la base. Ok, llegamos a casita. Vamos a dejar la cabeza de tiburón dentro de nuestro querido y lindo hogar. Hay que pasar aquí. Hay que dejar aquí. Y vamos a tirar esto. Y el lugar que yo haya pensado. Bueno, primero voy a prender la fogata. Tengo frío. El lugar que yo había pensado era el lugar de honor enfrente de la chimenea. Por el simple hecho de que es uno de los animales más grandes que aparecen en el juego. Sí, sí hay tiburones en el juego. No los he enfrentado, solo los he visto en juegos, en videos de más gente. Pero sí hay. Yay. Oh, se ve bien chido. Ja, me gusta una. Vamos a recuperar energía. De hecho, vamos a dormir. Debería dormir en realidad. Vamos a ver cuánto. ¿Cuánta estamina me queda para bajarla? Me quedan 2000 calorías. 2000. No, no, me quedan 2000 calorías. Me quedan 200 calorías. Vamos a. Es lo que hay que hacer para bajar calorías. Nada más. Empezar a golpear con un hueso para aumentar la fuerza y disminuir las calorías. No sé por qué dice que estoy mojado si estoy debajo de una cabaña. Se supone que no debería estar entrando el agua. A ver cuánto se fue ahí. 1941. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí, ahí está, 2025. Perfecto, vamos a dormir ahora sí. Amanecer el día siguiente. Ok, listo, tengo hambre, tengo sed. Vamos a comer, beber y otras dos, si me suma. Ah, no me he dado cuenta que tenía. Que estaba todo madreado. Vamos a ponerlo aquí. Voy a usar una medicina de una vez. ¿Para qué batalla? Ok, que se rellene esto. Tengo semillas de aloe vera aquí. Puse dos plantitas. De este lado también. Y vamos a poner, rellenar esas dos. Aquí voy a tener el aloe vera cada vez que pueda. Para siempre tener a la mano. No quiero tener, no quiero estar batallando con eso. Ahorita tengo 6 tallos de aloe vera, semillas, tengo nada que ver, blueberry y coneflower nada más. Y eso me da una idea. De este lado, que no hay nada. Bueno, que no hay muchas cosas, mejor dicho. Vamos a ver. De este lado, conejos, hay 4 nada más. Vamos a ver si las trampas atraparon algo. De una vez. Digo, de este lado lo que voy a hacer es poner una pequeña. Vamos a dejarte aquí. Por momento se voy a dejar ahí. Voy a dejar, voy a poner una pequeña hortaliza para poder mantener a. No ha atrapado nada la jaula todavía, lamentablemente. Vamos a ver si ese conejito se deja atrapar. O la lagartija, he perdido uno de los dos.
¿Alguno que quiera caminar hacia allá? Ah, está yendo aquel güey no quiero que se que vaya hacia allá. Quiero que vaya un conejo. Ah, ese conejo va hacia allá. Se los he puesto. Se los ha puesto y se los aseguro. Mírenlo, mírenlo. Ahí va. Lentamente, poco a poco, va caminando. Por eso maté a la lagartija, porque la lagartija iba bien descarada hacia hacia la trampa, ¿ya ven? Oh, a huevo. Esta fue la que tuve que matar, por la misma razón. Nos quedamos con su piel, nos quedamos con su carne. Y conejito, ven conmigo. Vamos a llevarte con tu familia. Acompáñame. De este lado te voy a poner por mientras con ellos. Para que puedas reproducirte más rápido. A lo mejor no es más no es más probable que suceda, pero quién sabe. No está de más probarlo. De este lado vamos a ver si hay algo. Si no, no. Y por último, para terminar el capítulo, voy a dejar la hortaliza creada. No, las jaulas están vacías. Bueno, entonces parece ser que sí tengo que estarlas vigilando un buen rato. Probablemente lo haga entre capítulos, no se preocupen. Vamos a crear, ahora sí. Necesito bajar de peso y subir de fuerza. En 1600, ok. Ah, bueno. Estadísticas, 1206 libras. ¿Por qué dice que voy a subir de peso? Lo que hace el juego es que al final del día, antes de dormir o antes de que inicie el nuevo día, es cuando empieza a contar las cuántas calorías de más comí antes de dormir. Entonces, por ejemplo, si yo hice ayer que quedaran las calorías al mismo nivel, el peso disminuye o se mantiene. Igual la fuerza sigue aumentando mientras yo siga golpeando y haya más calorías consumidas que lo que yo haya, bueno, hay más calorías por consumir que lo que tenga, mi peso o mi fuerza va a aumentar. Digo, esa es la ventaja. Entonces, vamos a ver. Voy a hacer dos hortalizas. Una la voy a hacer aquí. Así, nada más de tamaño estándar. Esa ahí. Y la otra aquí. Porque lo que quiero es tener dos. Una de bayas y otra de conflowers y todo lo demás. Pero bueno, eso ya lo voy a terminar entre capítulos. Ustedes no se van a tener que fletar eso. Para que no se preocupen. Pero bueno, eso es todo el capítulo que digo, todo el capítulo. Todo el tiempo que tenemos por hoy, team. Espero que les haya gustado. Espero que se haya entretenido. Ya saben, si les gusta, si les gusta lo que está haciendo, si les gusta el video. No olviden darle like y suscribirse al canal si no están suscritos. Para que me ayuden a mí y poder continuar haciendo este tipo de cosas, que es un hobby que me encanta. Bueno, Timmy, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.